Río La Pasión, camino de Aguateca. Hemos tomado un atajo. Bueno, pues esta es la plaza principal o gran plaza de Aguateca. Está todo, bueno, se ven aquí restos por todas partes, pero vamos, se ve que esto aquí ya, según nos han comentado el lanchero, los arqueólogos ya han hecho su trabajo. Lo han descubierto la ciudad un poco, la han abierto y ya se ve que se han ido. Entonces, bueno, aquí en medio de la selva pues se ven pequeños restos de construcciones. De hecho, aquí las estelas están bastante machacadas. Y está todo ya pues comido otra vez un poco por la selva. Se ve que esto, bueno, era una plaza grande que hace pues no sé, 1000 o más años no debía haber aquí ni un árbol ni nada. Pero ahora esto ya no lo que era. Esta es la construcción principal de Aguateca, la más importante que hemos visto hasta ahora. De todas, la más grande. Aquí tenemos a nuestro lanchero esperando. Y bueno, estas estelas nos han dicho que no son originales. Nos adentramos nuevamente buscando atajos. Ahí ya salimos a otra vez a río abierto, parece. Ya volvemos a Sayacché. Acabamos de llegar a Ceibal. Este árbol que de aquí es una ceiba. Ya de tantos que hemos visto por aquí por el Petén, los reconocemos. Mientras caminamos, vamos escuchando un concierto para monos aulladores. Subiendo aquí por las raíces. Las ceibas y quitándonos los mosquitos con el paypay. Un termitero. Y seguimos escuchando el concierto del mono. A ver si está enfadado o está estornudando. Bueno, esta es la construcción más importante de Ceibal que se ve, porque hay muchas que no se ven, que están tapadas. Y luego, bueno, pues hay unas cuantas estelas que les han puesto tejaditos. Pero, bueno, claro, comparado con Quiriguá o Copán, pues las estelas de Quiriguá, sobre todo, y Copán, valen mucho más la pena.
pillado al mono aullando. Bueno, y esto es una de las pirámides mayas, una de tantas, totalmente absorbida por la selva. Hasta hace tanto tiempo que le han crecido árboles, bueno, pues como pueden verse, descomunales. Es decir, ahí debajo de ese montículo hay una pirámide maya o alguna construcción maya. Vale, justo cuando lo he enfocado, o sea, se ha dado la vuelta, se ha puesto atrás de la rama. Ah, mira. Ahí se va ya.